Tal, buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de esta su página de NAT. Buenas noches, Luis, Maricruz, Alberto, Mónica, Axel. Hola, Axel. Soledad, Maribel, buenas noches. Eduardo. Hola, José Gómez. Mejor exploradora. Ay, lo dices porque me quieres. Alberto, buenas noches. Marcela, ¿qué tal? Toño, buenas noches. Flor Miguel, ¿qué tal? Mi amigocha Maribel Sánchez Moreno, un abrazo de oso, linda, bienvenida. San Juan MX, la criatura del señor en su team de NAT. Juan, ¿qué tal? María, buenas noches. Ramón, Santiago, María Rosa, bienvenida. Hello, Mom, buenas noches. Johanna MX, la señora de San Juan MX, bienvenida. Francisco, buenas noches. Marisa, ¿qué tal? Julio, ¿qué tal? Cortés, buenas noches. Juan, bienvenido, Juan. Se juntaron los Juan. Juan Chumbe y Juan Carlos. Rosita Vera, bienvenida, chula. Igualmente para ti. Juan Martínez, buenas noches. Saludos hasta Toluca. Pat Ramos, bienvenida. Marieli Quintana, buenas noches. Lacu López, buenas noches, saludos hasta Portugal. Luna Gallegos, no te confíes de tu espalda. Ay, Juan. Cortés, buenas noches. Elena Martínez, hola. Carmen Fabián, bienvenida. Víctor Ponce, Oralia Martínez, Mónica Galeano, Nayeli Tavira, gracias, chula, por esas 50 estrellas. Gracias por ser la primis en este tren de estrellas. Espero que me traigas mucha suerte con las estrellas por ser la primera, chula. Shirley, buenas noches. Pat Ramos, gracias por tus compartidas. Mirta Rojas, Jorge Lozada, ¿qué tal? Pancho, saluditos. Martín, bienvenido. Soledad, buenas noches. Amiguita Maribel, un besote y un abrazote de oso, chula. Gracias por tus 1000 estrellas, amiga Maribel. Gracias por tu apoyo cada noche. Gracias, gracias infinitas. Blanquita García, buenas noches. Lucas Delgado, saludos. Héctor Gutiérrez, Rochu, hola Rochu. Juan Carlos, ¿qué tal? El perdido del Charlie está presente, se ha manifestado el Charlie, el rey de las compartidas. Oralia Martínez, bienvenida, chula. Susana Martínez, ¿qué tal? Hola. Juan, bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Uy. Esparza, buenas noches. ¿Lourdes Carvajal? ¿Qué? A ver. ¿Lourdes Carvajal? No. ¿Eres tú? ¿Qué onda con eso? Raquel, buenas noches. Chico Liro, hola. Efraín. Lourdes Carvajal, ¿cómo puedo saber que eres tú? ¿Qué me puedes decir para que yo sepa que eres tú? La que acaba de comentar aquí en mi transmisión. Así es, Oralia Ruidos. Marisela Moreno, amiga, bienvenida, chula. Hola, César, ¿qué tal? Gracias, chula Marisela Moreno, un abrazo. Gracias, amiga, por tus corazoncitos. Gracias, Ceci Arreola. Saludos hasta Sonora. Petra, bienvenida, amiga. Pablo Antonio, buenas noches. Saludos, Tobar González, amigo, bienvenido. La Loquita, buenas noches. Así es, Charlie, sí se escuchó un grito. Guille, ¿qué tal? Flor, buenas noches. Gerardo Quiroz, saludos, amigo. Juan Martínez. Viridiana Pino, buenas noches. María Patricio. Pat Ramos, bienvenida. Gracias, chula. Eres mi mascota. ¿Y qué haces aquí en mi transmisión, Carvajal? ¿Qué haces aquí en mi transmisión?
Masha Ortiz, Toño López, Susana Martínez, Charo, amiguita Cande, bienvenida. Sí, amiga Marisela. La cu López, bienvenida. Oralia, dice Carvajal, asegúrate. Ay, ya sé. Ay, sí. Gracias, José Gómez. Un abrazo de oso y un besote. Muchísimas gracias por tus 2500 estrellotas. Al Ángel, mi Ángel, muchísimas gracias. Araceli, buenas noches. Vicky Cárdenas, Flor, buenas noches. Mónica, Soledad, Carlos. ¿Por qué no puedo enviarte estrellas? Ah, no lo sé, Soledad. Tienes que picarle ahí donde está la estrellita. Ahí le picas. Armando Mejía, Flor, buenas noches. Damián Díaz, qué nervios. Nervios me acaban de dar ahorita porque vieron ese comentario que me pusieron. ¿Alguien pudo ver? No sé, la verdad no sé. No sé, tengo mis dudas sobre el comentario de esa persona que me puso aquí. Hola Rosita Vera, buenas noches. Aquí viéndote y riéndome de tus estrellas que no te dan. Entonces si eres tú. A ver, Carvajal, ¿qué haces aquí en mi transmisión? Yo no me he metido contigo en ningún momento, Carvajal. No te he ido a molestar y no quiero que tú vengas a molestarnos aquí a la transmisión, ¿sí? No se me olvida lo que acabas de hacer. Te hiciste presencia, Carvajal, en la transmisión que hice con ya sabes quién, que no voy a mencionar su nombre, de este niño, ¿sí? Hiciste de las tuyas. Yo te voy a pedir, aquí no eres bienvenida en esta transmisión, Carvajal. No, no, no estás equivocada, yo no te extraño, ¿sí? Pero pues ya que estás aquí, te advierto que eso que hiciste, eso que has estado haciendo, lo que le hiciste a Paloma y lo que hiciste ayer, antier, con este niño, no se va a quedar así. Pronto nos vamos a ver las caras, Carvajal, muy pronto. Te voy a pedir que por favor te pases a retirar de mi transmisión. Hola Andrea, Nayeli, ahorita que vuelva a verla la voy a bloquear, pero se me pasó. Ahorita que vea, o si alguien de moderación puede ayudarme a bloquear a Carvajal, la verdad es que no eres bienvenida aquí. Hola amiguita Itzel, buenas noches. Yo la ayudé, ¿a qué la ayudaste? ¿A qué le ayudaste? Paloma se puso agresiva conmigo por tu culpa, porque tú te metiste ese día y hablaste, te hiciste presente con Paloma. Hace unos días también con el niño, hiciste presencia. Y eso no se va a quedar así. Pronto nos vamos a ver, Carvajal. Pronto nos vamos a ver, tienes que aprender a respetar. La salvé y lo sabes. Estás mal, estás muy mal. Yo no me he metido contigo para nada, ¿sí? Y si vienes aquí a estarte burlando o a estar comentando tonteras, vete de aquí porque te voy a bloquear, Carvajal. Y esta cosa que no se puede bloquear. A ese niño lo quiero. Mira, mira, cállate y no me hagas enojar, por favor. Estoy muy a gusto empezando mi transmisión. Deja de hablar tonteras. Deja de hablar tonteras, por favor. Esme, ¿tú podrás bloquear, por favor, a Lourdes Carvajal? Porfa, ¿será que puedas? Ya me vino, pinche vieja, me vino a amargar. Hola, Alan, buenas noches, Flor, ¿qué tal? Karina Estrada, es que yo no puedo bloquearla a Esme, porfa, si tú puedes bloquearla. Ya verás que tú me lo vas a entregar. Uy, niña, no te puedo bloquear, aburrida vieja esta. No te puedo bloquear. Porfa, si alguien le toma captura a su perfil de esta mujer, para que al rato, si no me pueden ayudar a bloquearla, y yo no puedo bloquearla, para que cuando termine la transmisión, buscarla y bloquearla, por favor,
que tomenle captura a su perfil, si son tan amables. Hola, Flor, buenas noches. Roxana, ¿qué tal? La maestra luego, amiguita, hay que requerir a ella por el niño. Saludos, Ismael, buenas noches. Lorraine, buenas noches, Ismael, ¿qué tal? Gracias, Esme, gracias. Ya pudo bloquearla, Esme, muchas gracias. Te invoca. Me anda todavía. De por sí ya la traigo a la mira, ya la traigo entre ceja y ceja porque voy a ir y le voy a ir a hacer un despapalle por lo que acaba de hacer, por lo que le hizo a Paloma, porque se metió esa vez que hicimos colaboración con este niño que no quiero decir su nombre, ¿sí? Y eso no se va a quedar así, me estás provocando, veniste aquí de metiche a mi transmisión y eso no se va a quedar así. A mí parece como reportar el comentario. Toño, la transmisión de ayer estaba muy buena, muy interesante. Jalé primero para allá, cambié de chip, pero lamentablemente no hay señal. Están componiendo una antena que está cerca de ahí y me espero mejor a volver a regresar a ese lugar porque está muy bueno. No pude llegar a ese cementerio, no pude llegar. Yo me atonté porque no agarré los zapatos, entre mi molestia de la señal que se me cortaba y todo, la angustia, porque sí fue angustiante ese ruido que había al lado de los matorrales, cómo se escuchaba súper clarito, amigos, el caminado, el taconcito. Te anda vigilando. Fue lo que pasó ayer con... Ya sé, Miguel, es cierto, como que anda, me anda siguiendo. Supe que era ella porque se burló de las estrellas, porque dijo que algo que no me mandaran estrellas, no sé, algo así dijo. Entonces supe que era ella porque ella se burla de las estrellas. Ven que ella no sabe ni siquiera qué son las estrellas. Gracias, John López, muchas gracias por tus 50 estrellas. Entonces, supe que era ella porque pues ella acostumbra a decir eso, que no me manden estrellas y a burlarse, ¿no? Pero bueno, ya me tocará verla. Van a ver, voy a ir. No les puedo decir ahorita cuándo voy a ir porque ella está aquí en la transmisión, pero voy a ir para allá. Gracias, Gerardo Quiroz, un besote, muchísimas gracias por tus 1000 estrellitas, muchísimas gracias, gracias infinitas. Rosita Flores Tapia, ¿qué dice? Magali, ¿cuándo vas a ir con Carvajal? No lo puedo decir, chula. No lo puedo decir porque sería como ponerla sobre aviso, ¿me entiendes? Entonces prefiero reservarme el día que voy a ir, pero de que la voy a ver pronto, la voy a ver pronto, porque estoy muy molesta, tanto por lo que le hizo a Paloma como por lo que le hizo al niño. Entonces eso no se va a quedar así. Gracias, Maricruz. Voy a checar la captura de su perfil de esta mujer porque no quiero que esté aquí molestando. Gracias, Emanuel Juárez, igualmente. Gracias, Esme, por la captura. Muchas gracias. Exactamente, es lo que dije, es nuevo ese perfil. Amiguita Belén Calzada, buenas noches, bienvenida. Ricky Caso, ¿qué tal? Saluditos. Flor, buenas noches. Ni diga que va a ir porque de todos modos ella día a día la va a esperar. Cállate, Flor, ya sé, pero la tengo que agarrar desprevenida, eso sí. Será muy bruja y será muy buena y todo lo que ustedes quieran, pero pues no creo que sepa qué día voy a ir, ¿verdad? Sí. Ya me metieron la duda. Saludos hasta Colombia, Gladys. Bienvenida, Reina Damián. Cristi, buenas noches. Rosita Vera, ¿cuándo vas con la loba? Espero que pronto. Anita Ángeles, buenas noches. Alicia, ¿qué tal? Está hermosa la luna, por eso quise abrir transmisión aquí, porque está muy, muy bonita. Acabamos de pasar la luna de ayer, que estuvo muy interesante. Tirsa, buenas noches, Tirsa Rodríguez. ¡Ah, ya sé quién es! Amiguita Tirsa, saluditos. Qué gusto
leerte, espero conocerte pronto. Guille, buenas noches. Juan, ¿qué tal? Eric, Macarena, buenas noches. Ana, Irma, Alberto, Isaías, Rosas, Toño López. Amigos, ayúdenme a compartir. Porfa, ayúdenme a compartir para llegar a nuestro 1000 compartidas. Y díganme a dónde quiere que los lleve y yo los llevo el día de mañana a donde ustedes me digan. No me digan que Carvajal, porque pues estaríamos como poniéndola sobre aviso que vamos a ir, que estaría interesante porque mañana es viernes, pero pues no. Pero pues no. A Wilda García Tavares, bienvenida chula. Val, buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Buenas noches, Isaías. Ahora empecé muy temprano, sí, yo lo sé, Alberto, empecé temprano, pero pues es que el camión ahora sí se vino volando. Ya, yo me perdí la transmisión. Puedes volverla a ver, búscala, amiga, ahí anda la repetición, ahí la puedes ver y la puedes disfrutar. La verdad que hemos tenido un contenido muy bueno. Quedé fascinada con la transmisión que se hizo con la colaboración de Tadeo. Ha sido de lo mejor que me ha pasado. Todos ustedes presenciaron ese momento y pues estaremos subiendo ese recorte. No se ha podido subir, pero lo vamos a estar subiendo. Fue una transmisión súper, súper chida, muy interesante, que la verdad que me siento muy orgullosa de esa transmisión que hicimos porque estuvo genial, genial, genial. Es realmente impresionante el poder que esta criatura tiene, el don. Y pues bueno, me siento muy contenta, estoy muy a gusto con esa colaboración y espero otra vez le den permiso para hacer otra colaboración nuevamente. No la voy a llevar con Carvajal, jamás. Jamás lo voy a llevar con Macario, jamás, jamás. Entonces vamos a estar haciendo próximamente otra colaboración, pero pues... ¿Escucharon eso? Uy, vi algo que se movió ahí. Uy, ¿qué es eso? Guay, ¿qué fue eso? El sendero. Interesante, amiga Maribel, buena propuesta el sendero. A donde ustedes digan, yo me muevo a donde ustedes me digan, ya saben. Los he complacido. Sí, Rosita, fue algo raro, Y es para allá abajito. Mallorquín, quién sabe, ahorita vamos a bajar por ahí. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Cuándo vienes a Naucalpan, Estado de México? Híjole, no conozco para allá. No sé si hay locaciones, pero estaría muy interesante. Sí, Maricruz, sí la traigo. Vamos a... Espérenme, voy a guardar silencio porque escucho algo. ¿Quién sabe qué fue eso? ¿Voces? No, yo no oigo voces, oigo ruidos muy raros nada más. Adriana dice el sendero. Híjole, el sendero. Pues acuérdense que acabamos de ir al inicio y tengo muy grabado esas palabras, muy presente. Una nueva era de brujos comienza. Mientras unos mueren, otros nacen. Es como un acertijo eso, ¿no? Como que en esas palabras hay algo. Hay algo muy en el fondo. No estaría mal ir nuevamente, pero déjenme prepararme. Rubí. Hace rato anduve yo por la playa. Me fui a dar una vueltita, pero no sé. Ando trayendo un presentimiento raro de andar en la playa, pero no me he encontrado con nada. De hecho, ahorita que... termine yo la transmisión, voy a pasar por ahí. Ya me anda entrando como que una desesperación, más o menos ya está, se acercan los días en que me dijo Tadeo que voy a saber de ella, y pues espero muy pronto, ya en estos días, podamos saber algo. Se cumple el plazo que dijo Tadeo,
que iba yo a saber de ella. Y pues bueno, voy a irme a dar una vuelta al sendero. Ok, Cristi, ayúdame a compartir, Cristi. Cristi, no te veo insignia de compartidas. Ayúdame a compartir que yo te llevo al sendero, Cristi. Catalina, amiga, buenas noches. Bienvenida. Voy a voltear la camarita. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos. Gracias por estar esta noche aquí. Estaba yo tranquila, contenta, hasta que cierto bulto. Ya se me fue el avión lo que les iba a decir. Gracias por sus corazoncitos, gracias por sus reacciones, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espérame. ¡Uy, Dios! Hola Bernardo, gracias por tus estrellitas, Bernardo, muchísimas gracias. Te mando un beso. ¿Qué fue eso? Dígame que lo vieron, dígame que vieron eso. Me dio como quemazón en la cara, me dio como quemazón en la cara. Aquí se alcancé a ver que pasó algo, se movió algo. No, 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 junto a mí no hay nadie, pasó algo atrás. Pasó algo atrás, junto de mí, no, atrás, junto de mí nada, atrás de mí. Hola. Hola. Sí, es que se vio clarito, se vio clarito. Luz atrás de mí. No, pero es una luz, esa luz, pero es de allá, hasta allá abajo. No, esa luz no es de aquí adentro del panteón. Era algo blanco. Yo vi un manchón, una silueta. Eso fue lo que yo alcancé a ver. No sé si era como un resplandor, no sé, no sé, pero yo vi algo aquí, pero fue aquí, amigos, atrás de mí, o sea, mero justo atrás de mí. Ni siquiera fue hasta allá, fue aquí. Y se vio súper, súper clarito, se vio. Híjole, no. Vázquez, gracias, Moni, muchísimas gracias por tus 50 estrellas, muchísimas gracias. Siento que el corazón me late al 1000. Vamos a empezar. Esto se está poniendo muy bueno. Vamos a empezar. El hecho de que se haya metido Carvajal aquí a comentar la transmisión no nos va a amargar. Vamos a empezar. Si se mete con otro perfil, ahí les pido porfa a Esme si me ayuda a bloquearla. Ya sabes, algún comentario con respecto a las estrellas o refiriéndose a mí como animal o algo así. Me la bloqueas, Esme, porfa, porfa, te lo pido. No voy a poder estar atenta leyendo todos los comentarios, pero ahí te pido porfa que me ayudes a bloquear. Vamos a dar inicio. Voy a voltear la cámara. Ayúdame a compartir. Vamos a llegar a ese reto de 1000 compartidas. Me están pidiendo que los lleve al sendero. Ya saben que yo los voy a complacer. A donde ustedes me digan, yo voy. Gracias, Vázquez Moni, por tus 50 estrellas. Muchísimas gracias, chula. Muchas gracias. La bruja mala que no esté ahí. No, 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 no.
No, créeme que este lugar está muy, muy retirado de donde está. ¿Un silbido? ¿Se oye un silbido? Se oye como algo. Vamos a voltear la cámara. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Carvajal? Se metió aquí a molestar a la transmisión, burlándose, ya saben, ¿no? Pero pues ya, no recordemos, no la mencionemos ni nada. Vamos a empezar la exploración. Voltea. No se ve nada. Vamos a empezar. Siento que el corazón me late al 1000. Era una cara detrás de ti. No. No, 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 no se ve nada. No, pero ¿no escucharon esos ruiditos? Como Vamos a iniciar. Les pido por favor, me ayuden a compartir. Vamos a llegar a nuestro reto de 1000 compartidas. Vamos a llegar a ese reto. Vamos a iniciar. Voy a voltear la cámara. Ahorita los vuelvo yo a saludar. Una luz atrás de ti. No. Quizá es el reflejo de mi arete. Pero no hay ninguna luz atrás de mí. No hay ni una luz atrás de mí. Voy a voltear la cámara y los vuelvo a saludar en un ratito. Ayúdenme a compartir, por favor. Hola. Amigos, allá enfrente se ve algo, ¿eh? Como que se está moviendo. Miren, 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 miren. Miren eso, se está moviendo algo. Se los juro que únicamente se aprecia en el teléfono. No se aprecia si yo volteo fuera del teléfono, no se ve. Miren cómo se está moviendo algo ahí, una silueta. Miren, 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 miren. Díganme que están viendo eso. Lo raro es que yo no lo veo, yo únicamente lo estoy viendo en el teléfono. Hola. Buenas noches. ¿Cómo es que no lo veo aquí? ¿Cómo es que no lo veo aquí? ¿Cómo es que yo no lo veo aquí en el fuera? Únicamente se veía en el teléfono. Buenas noches. ¿Alguna entidad que se encuentre en este momento? Yo te pido. Estoy temblando. Yo te pido que te muestres mediante ruidos. Queremos verte. Queremos sentirte. Queremos escucharte. Ay, me caigo. Ay, me caigo. Uy, Dios.
Hola. Amigos, ¿tomaron capturas? Tomen sus capturas, porfa. ¿Qué es eso? ¿Como un ave? Es como un ave. Se oyen campanas. Se oye como un ave. Dios. Hola. Hola. Hey. Buenas noches. Yo te pido que te muestres, hazte presente. Hola. ¿Se oyen ruidos? Miren, 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 ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Es algo súper grande, altísimo. Se ve un movimiento, pero lo curioso es que yo no lo veo fuera del teléfono. Yo no lo veo afuera del teléfono. Únicamente lo estoy apreciando aquí en el teléfono. Alas. Alas, esas son alas. Son alas. Eso. No me digan eso, no me digan eso. Se perdió, se dejó de ver. Se dejó de ver. Luz blanca. Es que no se ve con la luz blanca. No se ve con la luz blanca. No se ve nada. Humano, amigos. ¿Qué onda con eso? Voz de hombres. Yo creo que sí, Mayra, posiblemente es allá abajo, allá afuera, porque creo que me vino a ver gente y gritaron una. Entonces, sí, esas son voces de gente. Pero no me voy a detener, no me voy a detener. No me voy a detener, que me esperen ahorita que salga. Vamos a continuar. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? Y lo más curioso, amigos, ¿saben qué es? Que únicamente se ve en el teléfono, no lo veo fuera del teléfono, no lo veo. Los perros se alborotaron. Hola. Buenas noches.
gracias, amiguita María González Chula. Muchísimas gracias, amiguita. Amiguita, dime qué viste ahorita. Lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de presenciar, amiga. Gracias, amiga, por tus estrellitas. Muchas gracias. ¿Hola? Las campanas se dejaron de escuchar. ¡Ah, no, ahí está! ¿Ven? ¡Muéstrate! Uy, vi unos ojos allá enfrente, espérenme. Vi unos ojos allá enfrente. ¿Ven? ¿Hola? ¡Miren, miren, miren! ¡Allá estaba! ¡Tomen capturas, tomen capturas, tomen capturas! ¡Tomen capturas! Es gigante. ¿Hola? No, otra vez se perdió. Se desapareció. Se desapareció. Se desapareció frente. Sí, Mari. María tiene alas. Pero miren, miren, ahí estaba y se desapareció. Es un ángel. Toño, te lo juro que pasó por mi mente, pero no sé, ángel, no sé qué pensar. Vamos a acercarnos. ¿Eres un ángel? ¿Vienes conmigo? ¿Estás conmigo? Maribel Parra, no, Maribel no se dio la vuelta. Desapareció. En nuestras narices desapareció, Maribel. Desapareció. O sea, ni siquiera se vio que se moviera. Se ve claro que era un ángel. Dios de mi vida. ¿Hola? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, Dios. ¿Hola? Uy, Dios. ¿Qué es eso? Vamos a bajar. Falta más luz verde. Ay, amiga, es lo que puedo. Es lo que puedo tener de luz. ¿Hola? Buenas noches. Sombra negra al frente.
¿Eres un ángel? ¿Hola? Creo que ya se ve algo enfrente, ¿eh? Creo que se ve algo allá enfrente. Oh, no, no, no es, no es, no es. Sí. Sí, sí es. Sí es. Se, miren, es que miren, se desaparece. Miren, 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 miren. ¡Subió! ¡Subió, subió, 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 subió! ¡Se los juro que subió! ¡Como la alumbro, como la alumbro! ¡Subió, subió, subió! ¡Como la alumbro, como... ¡Chingas! ¡Subió! ¡Subió! ¿Estás conmigo? Ven aquí. Muéstrate una vez más. Muéstrate una vez más. A ver, los voy a leer. Te falta luz. Oscar, lo lamento mucho, Oscar, no poder tener en mi bolsillo para comprar una lámpara más fuerte. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho que no puedas disfrutar la transmisión. ¿Ya no se han escuchado las campanas? Miren, miren, creo que ya se ve, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 ya puse el zoom. Ya es todo, sí es. No, no inventes, sí es. Dios de mi vida, sí es. Eso sí es un poco. Ay, Dios, 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 se ve clarito, se ve clarito. No me hagas esto, ve, muéstrate aquí. Dime que no estoy viendo de más. Está enorme, enorme, enorme. Está enorme. Siento mucho nerviosismo. Déjenme, me soplo, espérenme, espérenme, porque estoy impactada. Estoy impactada. Me dio como, me dio por... Ay, no sé cómo explicarles lo que estoy sintiendo. Oigan las campanas. Voy a avanzar. ¿Hola? Creo que allá se ve, miren, creo que allá se ve. ¡Ay! 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 ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No vi! ¡No vi! ¡No vi! ¡Oh, su madre! ¡Ay, Dios mío! Amiguita Cande, yo sé, amiguita Cande, ya no sé qué pensar. ¡Ey!
atrás de mí. Uy, aquí hay un hoyo. Hay un hoyo aquí. Vengo acá. ¿Se oyen las campanas por aquí? ¿Sigo el ruido de las campanas? No tengo palabras para describirle la emoción que siento. No es miedo, amigos. No es miedo lo que siento. Creo que allá se ve algo. Creo que allá se ve. Miren, 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 miren. ¿Sí? Se pierde. Miren, miren, miren cómo se ve. Voy a prender luz blanca, voy a prender luz blanca. Voy a prender luz blanca. Ay, ¿dónde está? Ay. No me da la luz blanca. No me da. No, miren, no se ve con luz blanca, no se ve. Tiene que ser a fuerza luz verde. Los arcángeles son... Tengo entendido que los arcángeles son muy, muy grandes. Si eres un arcángel, vente conmigo. Yo te llevo conmigo. ¿Se mira mejor con la roja? A ver. Es que pueda poner una luz roja, sino que me aparece así de muchos colores. Me aparecen muchos colores. No puedo detenerla en luz roja. ¡Qué cerca! Me marea eso, me marea, no puedo dejar esa porque me marea, amigos. Ven conmigo. Ven conmigo si eres un ángel. Estoy impactada. Déjenme bajar. Voy a brincar. No te apartes de mí. ¡Ay, Dios!
Voy a ver. Voy a salir, que me están gritando allá afuera. Como que alguien me vio. Ya van dos veces que me están gritando, pero es gente que vino de allá afuera. Si me están viendo, gracias. Gracias por respetar y dejarme transmitir. Ahí voy para afuera. Ya no grite. Ya los escuché. Y si quieren entrar ahorita conmigo, entramos. ¿Sale? Ahí voy para afuera. ¿Quieren vivir la experiencia? Van a entrar. Ay, Dios, me caigo. Ay, ay, yo me ando cayendo. Me ando cayendo. Ya. Ay, Dios mío. Miren, 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 allá se ve algo a lo lejos. Miren, miren, miren. ¡Hala! Miren cómo se está elevando. Se está elevando, miren. ¡Tomen capturas! ¡Tomen capturas! ¡Tomen capturas! Flotando. Mire, 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 mire. Está flotando. Sí. No, viento. Ay, padre, sí. No inventen, no inventen. Espero que hayan tomado sus capturas. Una vez más, una transmisión excelente, amigos. Híjole, no, yo estoy que no me la creo. Estoy fría, emocionada a la vez. Híjole. A mí también me dieron ganas de llorar, pero es unas ganas de llorar de emoción. No sé, no es miedo, ¿eh? Yo no estoy sintiendo miedo. Nada de miedo estoy sintiendo. Al contrario. Es como que una emoción. Es una emoción. Híjole, no. Ahí voy. Si quieren, ahorita entramos, déjenme corto la transmisión y ahorita quieren entrar conmigo, va. Sumicha. Ay, no, de verdad, qué bonito, qué emoción. Emoción, amigos, muchísimas gracias. Súper excelente, Catalina, súper excelente, súper chida. Ahora sí que hemos estado con suerte de llevarles muy, muy buenas transmisiones, excelentes transmisiones que hemos estado haciendo ahorita. Híjole, ya no sé cuál es. Gracias, güero, por tus estrellitas. Muchísimas gracias por esas 50 estrellas. Híjole, me faltan 150 estrellas para las 8000. Y para reventarla. No. Gracias, Cristi. Es que se logró distinguir. ¿Qué es lo que se logró distinguir? Cristi, ve la repetición, chula. Ve la repetición. Tienes que verla. Estuvo perricisísima. Y lo que le sigue, lo que se vio ahorita. Ahora sí que, gracias, amigo Mayo, muchísimas gracias.
cerramos la transmisión de una manera excelente. Se vio muy claro cómo estaba eso flotando, cómo estaba elevando. Muchísimas gracias, amiga Maribel, por tus estrellitas. Lulú Mendoza, gracias. Chula, ¿qué te parecieron esas transmisiones? ¿Qué te han parecido estas transmisiones? ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver ahorita? Tan chido, la verdad, tan chido. Híjole. José Gómez, un besote. Muchísimas gracias, mi ángel, por esas 1000 estrellas. Muchísimas gracias. Tecua, Tecua, muchísimas gracias por tus estrellitas. Muchísimas gracias. Gracias por sus estrellas. Gracias a todos ustedes por valorar, por darle un valor a lo que hago. Muchísimas gracias. Me voy muy contenta, me voy muy emocionada por lo que acabamos de ver. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias. Estoy bien emocionada. Así es, Lulú. Muy buena, Lulú. Buenísima. Estoy impactada y lo que le sigue. Vimos claramente cómo estaba elevado eso. Era gigante, las alas, tal cual flotando, ¿me entienden? Sin duda alguna, ahorita llegando voy a ver esa transmisión nuevamente porque estuvo genial. Yo misma le pongo a mi transmisión un 10, se los juro, me estoy súper emocionada, muy emocionada. Los dejo. Muchísimas gracias por sus compartidas, muchísimas gracias por sus likes. Voy a atender aquí a las personitas que vinieron a verme. Muchísimas gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Marlene Chula, muchísimas gracias. Ya casi llegamos a las 10,000 estrellas. Muchísimas gracias. Tenemos 9,890. Ya casi llegamos a las 10,000 estrellas. Ya casi, como que con 200 la armamos. Pero muchísimas gracias, estoy muy emocionada por la respuesta de ustedes, muchísimas gracias. Gracias, amiguita chula Mari, un besote, te quiero, amiga, gracias por estar conmigo siempre, siempre, siempre. García Jaime, muchísimas gracias, les agradezco infinitamente. Les mando un fuerte abrazo, que pasen muy bonita noche y nos vemos el día de mañana en una transmisión más. Hasta mañana.